Un blog. Hoy día es jueves y voy a cocinar. Me tocó cocinar. Voy a hacer una lasaña tradicional con salsa. Súper así normal, más bien dicho. La típica lasaña. Voy a utilizar esta lasaña precocida, que es más fácil aún. Solo lo que tengo que preparar con mucha ganas y mucho amor es la salsa de tomate. O sea, la salsa que va a ir en la lasaña. Nada más, lo otro, pum, pum, es armar y listo. Es súper rápido. Mi chanchito salió con los niños porque yo hice pestañita a una chanchita. Así que muchos besitos, Ruth, por confiar en mí. Estaba muy triste porque ya no le iba a poder atender, pero le dije que cuando viniera, en algún momento que venga, porque tengo que venir, le voy a avisar para que se haga pestaña. Entonces, por eso mi chancho salió para sacar a Renata, a la Trini, fueron al cementerio y no sé qué me iban a hacer. Y mi papá ahora, mi mamá fue al médico temprano, al oculista, ya volvió y ahora van al mall a comprar unos medicamentos, unas cosas que mi mamá compra en la farmacia y vuelve. Entonces yo, mientras tanto, yo dije, voy a cocinar, pues, tranquilamente. Pero me faltó un ingrediente, que es la cebolla. La cebolla, mi papá la va a ir a comprar. Hoy como que me mandó a mareando. Ya, eso. Hola, chanchita. Ya, hola, chanchita, le digo yo. Es que ando desorientada porque me pican tanto los ojos. Y eso que fui allá afuera a picar la cebolla, güera. Me enferman esta cebolla. Pero sin cebolla no es lo mismo, ¿no es cierto? Y estoy picando ajito ahora, le puse pimentón para hacer el frito, el pino. ¡Provecho! Chanchita, Renata. Uy, yo tengo una cara destrozada porque me bañé en la piscina, me quedé dormida con el pelo mojado y el Renato también se quedó dormido y ahora vamos a la peluquería. Mi chancho ya fue a la peluquería, sí, esto era hace rato. Pero él despertó, tengo la pantalla sucia. Era 6 de la tarde la cita. Despertó, son 6:38. Y había gente allá, ¿no? Sí, tenía como dos cortes de pelo. Así que yo voy a ir a preguntarle, ¿vo?
buscando al cabro, pues. No, es que ya le escribí, pero no me ha respondido. Cuando llegamos a la casa, te me dijiste. Bueno, mi chanchito se cortó el pelo, po. Chanchito. Yo no. No, el, mi esposito. Chancho, mira, pues, para mostrar a la güera. ¿Todavía te queda el rubio? Sí. Está ahí más rubio. ¿Está ahí más rubio? Mira, ahí venden heladito. Casa Sabores. Renato, y él es muy serio en la peluquería. Le dejaron un choquito atrás. Ay, se ve tan lindo. No, menos mal. No sabe mucho lo que. La cocinación ha informado a una familia. Ay, ay, ya dije. Ya, si usted lo adivina, es porque no. Ya, voy a tratar de no pensar mal. Pero, ¿qué es duro? Y a la vez. Con la verga, ¿por qué? ¡La cosa! Y a la vez es como masa. Como chicloso. ¿Y quién inventa esa, eso? Que es duro. No, la he sacado de internet. Ya. Que es duro y a la vez es. Ya. La plasticina es dura y después tú la meme y se pone blanda. No. Sí. La Play-Doh. Senta aquí, pues. La masa. No, que el pan me queda como piedra. Va a matar a un hueón. No. ¿Qué podría ser? Los panqueques, la masa del panqueque. Me arrepiento, me arrepiento todo lo que hago. No, ya. Me doy por vencida, sí. Me rindo. Ya. No, no me. Dije, te estoy explorando, explorando. ¿Qué podría hacer? Ya, uno. Sí, duro. No, duro. Ya, no, la oportunidad de. Mamá. Renata, ven aquí. Tú la cabeza de tu papá. Dure. ¡Loca! ¡Ay, nos equivocamos! ¡Son secas! Y la Aña tiró así su cara de mal pensar. ¡Qué duro! La Aña se imagina. Tira así un negro WhatsApp. ¡Baile, baile! ¡Ya, güey! ¡Renato, güey! ¡Prueben, po! ¿Tienes que probarlo? Angie se quiere llevar esa mesita que está ahí. Está cerca. ¿Ah? Voy a acercar. Está bonito. Está. Pero ve si cae en el auto primero. Ya se van los chiquillos. Nos vamos a despedir. Ya me toca. Cuidado con el Renato. Tenés que exigirle a la mamá que te lleve, po. Dale jugo todos los días. No voy a pisar a tu hermano. Párate, hijo. ¿Qué pasa, po? Sí, po. Pero sí que es tan grande. ¿Te acuerdas cuando eran chiquitas y hablaban en el mall? Y la de los se reía y se le veía su dentadura. Que hay un video de sale guaguita las dos. Sí, guau, está lejos. Esas luces que se ven ahí, esas luces que se dan son las del Pancho. ¿Y
Ya no pudimos grabar la despedida porque... Estaba el año llorando, moco tendido. No quería hacer llorar, yo la caché. Yo creo que tenía una puerta con el plancho. No. Ahí van. Digan chao, digan chao. Digan chao. ¡Chao! ¡Ay, la porichilla! Hola, chanchita, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy día es viernes, buenas. Tengo la boca seca. Es viernes y, mi cuerpo lo sabe. Y llegó el gran día de irnos. Pero nos vamos a ir en la noche. Tipo 11, 10 y media, 11 por ahí. Entonces, aquí está mi chanchito. Renato con su nuevo look. Ahora vamos a ordenar, vamos a dejar todo lo más ordenado posible para... Para no andar así perdidos como la otra vez. ¿Cómo perdidos? ¿Esto lo llevamos? Sí, no. Tener claro lo que sí o sí hay que llevarse. Como por ejemplo mis plantas, todas. ¿Necesito? Claro. Así que estoy ordenando a la mesa, mis güeras. Ya tomamos desayuno con mis padres. Ahora fueron a la feria ellos. Hoy ya vamos a hacer taquitos. Rico. Taquitos de almuerzo. Y estamos en vivo. Vamos a hacer. Bueno, ustedes ya lo tienen que haber visto. Hicimos un vivo, lo pasamos chancho. Como siempre, regio, como dice mi mamá. La buena onda, todo. ¡Buena onda! Todo acá, todo pasando. Regio, regio. El ficus quedó paradito donde le pusimos el palo. Ahí viene la Trini, que andaba buscando su cojín. ¿Dónde estaba, hija? En el closet. De hecho, papá no sabía. Estoy sacudiendo el mantel. Y me tengo que llevar todas las plantas. Y me tengo 3 colgadas, 4, 5 allá. 5 allá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, 22, 23, 24. 24, 25, 26. 26 plantas. 26 plantas conté en este momento. Y la lengua de la suegra, hay una hojita que está para abajo, que se quebró, pero allá voy a hacer el trasplante para reproducir más. Allá, y voy a poner la shake. Ya mi mijina, son las 12 del día, ligito. Yo creo que nos vamos a conectar al vivo de YouTube. Luego, ¿no? Sí. Las 12. Estamos en proceso de la ordenación, ¿cierto? Guardando, seleccionando. ¿Qué vaya a ordenar en vivo las cosas? Ya, voy a buscar mi celular allá afuera. Que le dije más o menos como a mediodía las mijas, así que si usted no lo vio, vaya a ver el vivo, todo re bueno. Claro, ¿el de tu pai? Ya. Carnecita, pollo, tomate, lechuga, choclito. Estaba allá, ¿ve? Un gatito, anda un gatito. ¡Miau! Qué rico, y el ratito fideito, que son su comida favorita, ¿cierto? ¿Cierto? Ya venga a sentarse para que digamos provecho. ¿Chanchita hay? No. Yo creo que la mía tiene dos años, son las mías. Ahí está. Eso le llegó de Antena 3D. Vale. Ya. Un provecho. Chanchita, andamos en
un sueño. Pasamos a echar benzina, llenamos el estanque. ¿Con cuánta plata se llenó? 37 lucas. 37, pero estaba medio. Como 50 lucas. Ay, María. ¿Te acuerdas que antes lo llenamos con 30, 35? Sí. Caleta. Y ahora estamos aquí en el Molchino, pero se bajó la Cami con la Trini y la Sofi, porque Renato se quedó dormido. Y como yo no puedo comprar nada, porque ya no me cae ni una alfilera. No dije, ¿para qué me voy a bajar yo? Pues para ir a sufrir. Así que estamos esperándola aquí en el autito. La Cami necesitaba unas cositas, así que la acompañamos, aprovechamos que nosotros íbamos a salir. Sí, porque está arreglando ahí arriba, entonces compró lámina. Eso va a comprar lámina y, sí, y no sé qué más. Así que eso, mi güera. Esa es la actualización. Un rato más vamos a llegar a la casa a cargar el auto. Sí. Y mi chancho va a dormir un rato. Correcto. Vamos a cargar el auto y de ahí voy a dormir un rato. Eso. Chanchita, estamos en la casa. Voy a empezar a cargar el auto ahora para dejar listito. Y mi chancho va a ir a dormir un rato. Ah, vaya a hacer eso. ¿Cómo? No entiendo todavía cómo lo va. Ahí voy a callar. Ahí voy a callar lo que quiero hacer.
te lo voy a echar adelante. Hay que levantarlo. Las cabeceras se pueden levantar. Sí. Levanten las cabeceras. ¿Ah? Las cabeceras las levantan. Para que no te saltes para allá. Agarra así, nos lleva, nos caímos en el auto. ¿Qué? Las plantitas arriba, nosotras caímos. ¡Ah, pues yo sí! ¿Vieron esa polleta ahí? No, hijo. Chanchita, miren, quedaron esas tres cajas y repisa esa.
y mi coco, bueno. Pero mi papá me lo va a mandar por un transporte el día lunes. Porque si no, esto ya no cabía, iba a quedar muy arriba y me da miedo que quede muy arriba. Así que esas se van a quedar acá hasta el lunes me la envía mi papá. Y hay plantitas que le voy a dejar a mi mamá, esa, la araucaria. Mira un pajarito. Y esta que está acá. Va a enfriar la pajarilla. ¿Estás grabando, papi? Ay, yo delante me había parado ahí. Sí. Ya juicioso, mijo. Mi chanchito subió la repisa. ¿Se acuerdan la que les mostré que estaba ahí? La subió porque le faltaba un huequito y lo cubrió con eso. ¿Sí? Sí, al medio. Sí. Cuidado el saludo de Renato. ¿Qué estáis llorando, Trini? ¿Qué estáis sabiendo? Sí, hay una cajita con... una planta falsa y unos cositos fijos. Eso es un shake. Ya, chanchita, ya nos vamos. Queda poquito. Juiciosa, juiciosa. Vamos a dejar esto allá afuera. Sí, pues, pero es que... ¿Qué? Está poquito, sí, no, por eso lo estoy diciendo. Porque hay otras que la negra ya la eché. No, la tenía por supuesto, tenía esa negra. Estoy con el perdido. No, esa no la voy a llevar. No, esa naranja nomás. Mientras que vaya a Trin se lo pase. Ay, María, Trin, deja todo tirado. Yo no sé, vamos a hacer... ¿Ah? ¿Iban con Ford? No, espérate, pues si da poquitito. No sé. A ver, prueba. Ah, te lo vamos a dejar aquí. Nomás vaya a sacar el auto. ¿Puedo sacar el auto? Buenas noches. Yo no sé dónde vamos a meter más cosas. ¿Ah? Mamá, ¿y tú aquí? Sí. No, yo te sabré. Ven. Tú puedes llevar. Elisa. No podía. Papá, sí. ¿Sí? ¿Cómo? No era mío. Den un besito a la Jess. No, no. Den un besito a la Jess. ¿Cómo era mío? ¿Qué? ¿Este era mío? Sí, porque ustedes no guardan nada. ¿Tú llevas? Échala ahí en la mochila. Hoy está fresquita aquí. La cotulada, mucho la negra, quiere puro salir. Quiere puro salir. Vamos a llevar las cositas de a poco. Que no sé dónde dejarla, mi buena. El trípode me falta. Fuera, nos quedan muchas cosas, mira. Me falta el trípode, el vaso Renato. Me queda este bolso acá. Mi chala. Hijo, me lleva esas chalitas que están ahí, las de la Trini, por fin.
afuera aquí con tanta cosa. ¿Y las mías? ¿Y las mías? Ya. El aro lo voy a tener que dejar acá. Me llevo el puro trip, el este. ¿Qué? ¿Ah? Sí, espérense, yo la voy a dejar allá. Ay, las chalas también. Dejé las chalas negras ahí porque igual están medias carreteadas, así que. Y eso cantaron. Va listo con su mochila, mi chancho. Es más grande que tú. Yo fui tú. Es más grande, la verdad que es más grande que la bolsita. Ya. Ahí está. Ya, me queda quien más. Chao, abeja. Cuídense, que estén bien. Ya. ¿Pueden sacarme? Adiós. ¿La Cami se entró? No, ahí anda caminando. Ah. Pancho me llama. Llámase. Shoot. ¿Veis con las plantitas? Sí, el espejo, sí, para acá así. Quebrándola. Tirándola para afuera. Tirando las plantas para afuera. Vamos a tu celo. Doblándola un poco ahí que duerma. Vendiéndola mejor, la vendo. Se baja la lana. Se vende a 3.500. Sancho, baje la música que estoy grabando y me va a saltar el copyright. Mato. Mamá. Adiós. Papi, te ve, vamos para allá. Ya. Ya, dile a la. Ya. Mañana lo esperamos. De yo esperar. Allá no espera, ya. Allá voy a esperar. De justito tú llegas. ¿Ya? Ya, ya, ya. Los vidrios, cuidado con los deditos de mí. ¿Nos vamos por la Alameda para allá? Sí, como sea. Ya. Pero deja de pedirme. Es que Renato subió el. No, pues hijo, no lo suba todavía. Ya nos vamos a ir derecho nomás ya. Ya. Porque vamos a salir por la Alameda. Ah, sí, nos vamos a devolver. No, sí, ya. Ya, cuídense, ya. Nos vemos. Chao. Chao.